noticias, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa a la asambleísta Ronnie Aliaga de las filas de Revolución Ciudadana. Esto luego de que la semana anterior se difundiera una fotografía donde aparece Aliaga en una piscina junto a Javier Jordán, quien está siendo procesado por el presunto delito de asociación ilícita en la justicia ecuatoriana. El propio Aliaga confirmó la revocatoria de su visado. Mediante sus redes sociales, el asambleísta del Partido Correísta Unión por la Esperanza, Ronnie Aliaga, denunció que ya no cuenta con su visa estadounidense, pues detalló que la embajada le notificó la anulación de su documento y criticó esta medida del gobierno norteamericano. Este es el primer caso de un legislador que es retirado su visa y los Estados Unidos nunca actúan sin pruebas suficientes. El asambleísta apareció en una foto dentro de una piscina junto con Javier Jordán, quien está implicado en el caso de delincuencia organizada en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y está prófugo desde el 2020. Recibimos la comparecencia del comandante general de la policía, quien ha confirmado varias de nuestras hipótesis y de las revelaciones que hemos realizado, en particular el rol del cartel liderado por Leandro Norero, que tendría vinculaciones con este grupo delictivo que operó durante la pandemia en los hospitales, principalmente en el Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil. Y es que Aliaga está vinculado con Jordán, una de las cabezas de los esquemas de corrupción en el gobierno de Lenín Moreno, expresidente del directorio del Seguro Social. Desde Quito informó María Emilia Vaca, RTU, el canal de las noticias. 5 organizaciones sociales han anunciado movilizaciones para este 13 de junio. Los gremios de bananeros, campesinos, estudiantes, indígenas y trabajadores denuncian que el gobierno no ha cumplido con sus ofertas de mejorar la situación de cada sector. Que el proceso de diálogo con el gobierno quedó tan solo en palabras que se las llevó el viento, aseguran los productores bananeros, por lo que nuevamente anuncian paralizaciones en las principales vías de las provincias donde tienen sus cultivos, es decir, Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí. Que no se ha cumplido el respeto a la ley, el respeto al precio mínimo de sustentación, la compra de racimos que no se lo ha hecho hasta la presente fecha, pese de que han hecho una serie de trámites burocráticos y no se ha concretado. Ellos afirman que atraviesan una de las peores crisis de las últimas décadas debido a la invasión de Rusia a Ucrania, a la aparición de plagas y a la falta de control de las autoridades, con pérdidas semanales que bordan los 19 millones de dólares y 60 mil plazas de empleo desaparecidas. No sabemos ya qué hacer, nuestras plantaciones están quemadas, muchos están siendo abandonadas. Pues la verdad es desesperante en nuestro sector. Otro sector que ha anunciado movilizaciones es el Movimiento Nacional Campesino. El presidente del gremio, Richard Intriago, señala que el Ministerio de Agricultura ha desatendido a este sector que también atraviesa por una crisis. El Ministerio de Agricultura no ejecuta ninguna acción urgente cuando sabe que los campos no están sembrando porque el coste de producción es demasiado elevado, porque los fertilizantes son inaccesibles para los agricultores. Los estudiantes universitarios anunciaron en redes sociales jornadas de protestas por la reducción del presupuesto para las universidades y los 93 mil jóvenes que no pudieron acceder a un cupo en las instituciones públicas de educación superior. A ellos se suman las movilizaciones anunciadas por los indígenas y la Federación de Trabajadores, por lo que el calendario de convocatorias queda así. Los universitarios este jueves 9 de junio en todo el país, los bananeros el lunes 13 de junio, ese mismo día la CONAIE, la Federación de Trabajadores el 22 de junio y el Movimiento Campesino el 23 de junio. Luxiola Salazar, RTU, el canal de las noticias. De migrantes indocumentados salieron de México e intentan llegar a California, Estados Unidos, a la cumbre de las Américas. Mientras tanto, habitantes de Shanghai, en China, entran a un nuevo confinamiento por el COVID-19. Las noticias internacionales de inmediato. En Perú, en las últimas horas, integrantes de organizaciones, partidos políticos y movimientos sociales marcharon por el centro de Lima para exigir la salida de la jefatura de Estado del presidente del Perú, el izquierdista Pedro Castillo, al que acusan de ser corrupto y comunista. Miles de migrantes indocumentados salieron este lunes de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, con la intención de llegar a Estados Unidos, donde comenzará la Cumbre de las Américas con el tema de la migración en agenda.
Corea del Sur y Estados Unidos realizaron este lunes ejercicios militares con disparos de misiles balísticos. Las pruebas fueron en respuesta a los ensayos armamentísticos de Corea del Norte un día antes. En China, habitantes de Shanghái de nuevo confinados pese al levantamiento de las restricciones anti-COVID la semana pasada. Ellos manifestaron su indignación tras 2 meses de agotado confinamiento en la metrópolis. Luis Valareso, RTU, el canal de las noticias.